entregamos este diploma en señal de lo que has hecho el día de hoy, que has participado en esta edición de Un Día con el Alcalde, has trabajado conjuntamente con nosotros, has visto cómo se trabaja, y espero que esto te nutra a ti como ciudadano y que pues el día de mañana de repente te animes por la gestión pública. Y si no te animases por la gestión pública, por lo menos ya la conoces desde adentro para ser un ciudadano que esté en el ámbito privado y que sepa cómo se trabaja desde adentro de la administración pública. Felicitaciones. Muchas por haber gracias, participado con nosotros. Salí ganador de un concurso Un Día con el Alcalde, el cual comenzó con un comité de seguridad ciudadana que conversaron sobre cuáles eran los proyectos, ¿no?, y lo que tenían que reforzar para asegurar Miraflores. Después fui a ver el auto ecológico, que solamente hay dos acá en Perú. Después me fui allá al Parque Centroamérica dentro del carro ecológico para ver, fue una ceremonia sobre la independencia de todos de Centroamérica, donde estuvieron todos los embajadores y entregaron arreglos florales. Después fui al parque Salazar Software, el cual estuvo todos los familiares del señor Salazar, que fue un héroe, y hubieron bastantes técnicos de la FAP, ¿no?, y entregaron también arreglos florales. Después me fui al insectario, donde vi un programa que es sobre los insectos que pueden matar a las plagas que tenemos en los parques, en vez de utilizar los insecticidas que malogran el medio ambiente. Luego pasamos a ver las obras del arco y ahí conversamos con el ingeniero y el alcalde sobre lo que iban a hacer en todo eso. Iban a poner paneles solares, una pantalla táctil, todo. Después me fui al centro de cámaras, ¿no?, donde estaban ubicadas todas las cámaras que hay en Miraflores, hay 136 cámaras. Y después me fui al Hotel San Antonio, donde se dio un cierre del INECAM. Y bueno, eso es todo lo que hice con el alcalde desde las 7 de la mañana hasta las 8 y media, y me pareció divertido y es una buena experiencia. Me gustó el carro ecológico y la central. En el carro ecológico pude ver que ese carro funcionaba a base de electricidad. Y lo bueno de este carro es que es ecológico, ¿no? No contamina, no bota humo como otros carros. Y el motor es chiquito, no es como otros motores grandes. Muchachos, les invito para que participen de este programa, que es demasiado divertido y es decir, que podemos llegar a conocer todo lo que hace un alcalde y todas las labores que hace. Vengan y participen de este programa.